Les contamos que la recuperación del río Machángara y sus afluentes es un proyecto que lleva adelante la empresa pública metropolitana de agua potable a través de un mecanismo de intercepción de aguas residuales que incluye el funcionamiento de una nueva planta de tratamiento. Desde varios sectores de Quito se puede observar que el río Machángara sigue contaminado. Lamentablemente, las descargas antitécnicas han provocado que en varias temporadas los niveles de contaminación asciendan en casi un 70%. Con un proyecto, la empresa pública metropolitana de agua potable pretende recuperar sus aguas a través de la construcción de obras de intersección. Las grandes descargas del sur de la ciudad de Quito ya estarán interceptadas. ¿Eso qué significa? Que sobre el 90 al 95% de las aguas residuales ya no están, ya no serán vertidas, ya no serán entregadas a las quebradas que son afluentes del río Machángara. El sur de Quito cuenta con una planta de tratamiento con la que se ha podido descontaminar varias quebradas. La segunda fase consiste en la construcción de un túnel desde la Tola Baja hasta el sector El Batán y posteriormente se ampliará a la mitad del mundo. Hasta llegar todas las aguas residuales de la ciudad de Quito a través del túnel emisario Tola Vindobona a la planta de Vindobona en la mitad del mundo. La planta Vindobona está diseñada y se encuentra en la mitad del mundo. Sin embargo, el proyecto no está funcionando por la falta de financiamiento con el que se podría generar energía. Actualmente el municipio busca una alianza público-privada para ponerlo en marcha. Con la generación de energía a través de las aguas residuales producidas por la comunidad quiteña, se puede movilizar la ciudad entregando esa energía al sistema Metro de Quito. Con estas acciones, las autoridades municipales aseguran que en el primer trimestre del próximo año, parte principal del caudal del río Machángara estaría descontaminado. Informó Priscila Cadena.